a Peña y Cartagena, que peleaban los dos por un lugar y quizás los dos terminen estando y terminen haciendo un equipo con más volantes y con menos delanteros, que serían Farfán y Ruiz Díaz, los dos centroatacantes que llevaría, ¿no? Bien, Eddie, permítanos un instante porque estamos con todo esto desarrollándose en vivo y tenemos ahí a Lourdes Supa, que está a las afueras ya del aeropuerto Jorge Chávez, y miren las muestras de solidaridad. La caravana que se va preparando, sí, impresionante. Lourdes. Estamos ya en el aeropuerto, pero claro, sí, no en la salida exacta están, sí, de los pero... Vamos, Lourdes. Sí, así es, estamos en la salida del área internacional, del aeropuerto internacional Jorge Chávez. Miren esta pintura que han realizado y al lado del rostro de Paolo Guerrero dice: yo creo en ti, tú lo has hecho. Claro, mi nombre es D'Alessio, yo lo he hecho para el capitán. Estamos con él, fuerza, todo el Callao, todo el Perú, todo está muy bonito, ¿eh? Es el mensaje que le dan ustedes, los hinchas, por supuesto, porque está pasando por un momento muy, muy triste nuestro capitán de la selección. Señor, buen día. Sí, yo lo he hecho. ¿Tu hijo? No, un amigo, porque así me conoció, así me conoció. ¿Cuántos han venido? ¿Cuántos amigos desde Callao? Yo el único amigo de Callao. ¿Tú solito? ¿Y de allá? ¿Recién lo conoces? Sí, recién. Bueno, aquí los hinchas se están conociendo también, a veces vienen del mismo distrito, de la misma región, pero bueno, todos han venido a apoyar a Paolo Guerrero, con la camiseta, con la bandera. Miren la cantidad de personas que han llegado hasta aquí, y por supuesto también han venido... Varios comerciantes están vendiendo polos, están vendiendo vinchas. Aquí, por ejemplo, hay una familia. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Desde dónde vienen? De Los Girasoles, San Martín de Porres. Ajá. Han venido todos en familia. Sí, de hecho, apoyar a Paolo. ¿Qué le van a decir? ¿Cuál es el mensaje para el capitán? Todos estamos con Paolo en esos momentos. Con la bandera de Paolo. Sí, también apoyando a Paolo. ¿Eso para Paolo? Sí, fuerza. ¿Usted es madre, señor? Sí, yo soy madre. ¿Siente una madre cuando está nacido su hijo? Ay, le digo, no tengo palabras que decirle, porque estamos con la señora Petra. Usted sabe lo que es su hijo. Pero siga apoyando a Paolo. Aquí en Arenga vamos a escuchar un poco de lo que le gritan a Paolo Guerrero, que el Perú está con ellos. Buenos días, ¿cómo están? ¿Ustedes de dónde viene, señor? Buen día, ¿eh? Buenos días. De acá la avenida Canta Callao. ¿Cuál es el mensaje para Paolo Guerrero? Que todo el Perú está con él y que tenga mucha fuerza y mentalidad para poder salir adelante. Han llegado desde muy temprano. Desde muy temprano estamos acá para apoyar a nuestro capitán de la selección, porque él ha dado todo por nuestra selección y es injusto lo que lo han hecho a él. Nos llevó al mundial. Miren ustedes, aquí es un poquito complicado caminar rápidamente porque hay gran cantidad de hinchas, como les mencionaba, que han llegado desde muy temprano, y no solamente están por la pista, digamos, sino también en el puente. Hay algunas personas también curiosos, ¿no?, que no necesariamente han venido para apoyar a Paolo, pero están llegando quizá de viaje, y lo que han hecho aquí es colocarse en el puente peatonal, digamos, que une el aeropuerto internacional Jorge Chávez con el hotel que está al frente, para poder divisar mucho mejor esta jornada de aliento al capitán de la selección peruana. Paolo Guerrero llega ya en breve. Ay, y va a ser mucho.